Bueno, después del vacío que me dejó Hollow Knight, pues he estado buscando como un buen Metroidvania. Y pues aprovechando unas ofertas que hubo en Steam, pues me conseguí la primera parte de la colección de Castlevania. Básicamente, de vuelta a los orígenes. De estos juegos, yo recuerdo que creo que el primero que jugué fue uno de estos dos, no recuerdo cuál, pero recuerdo que este era más como un RPG, o sea, como que uno necesitaba saber inglés para saber a dónde ir, y pues no llegué muy lejos. De estos otros jugué el Castlevania 4, ese sí fue el primero que lo jugué completico y me lo pasé y me encanta. Es un excelente juego. La música, la jugabilidad, los escenarios, todo es muy bueno. De los de Game Boy, sin ninguno, este me interesa mucho jugarlo. Porque este era para Sega Genesis y yo nunca tuve esa consola. Y el Kid Drácula sí creo que de pronto voy a pasar. Pero vamos a empezar con el Castlevania, creo que no jugué. Y pues empecemos por la historia, ¿no? La historia clásica, sencilla. Castlevania del 87. Transilvania, un pequeño país, un pequeño y pacífico país en el corazón de la Europa medieval. La gente de Castlevania susurraba la leyenda de Drácula a sus hijos antes de dormir, solo medio creyendo que era verdad. Las fuerzas del bien llevaban una vigilia sobre la tierra, protegiendo a todos los que vivían allí. Pero incluso durante esta constante vigilia, las fuerzas del mal se las dieron para prevalecer una vez cada siglo. Cada vez que esto pasaba, los humanos con corazones malvados empezaban a hacer un cántico de rezos indecibles. Este es Drácula, el príncipe de la oscuridad, que resurge sobre la face de la, sobre la, el rostro de la tierra. Y una vez que se manifiesta, sus poderes crecen cada vez más fuertes. Una vez, hace mucho tiempo, Drácula fue de hecho revivido de esta manera. Sin embargo, sus ambiciones de hundir al mundo en la oscuridad y de construir un reino de la maldad fueron destruidas por el héroe Christopher Belmont. Siguiendo la muerte de Drácula en las manos de Christopher Belmont, el campo de Transilvania pudo dormir pacíficamente por 100 años. Luego, en una noche de Easter, es Pascua. A moverlo para poder que avance la historia, porque no sé cómo mover ese texto. Las personas estaban celebrando este festivo con un espléndido carnaval, pero en las ruinas de un monasterio, de un viejo monasterio, a las afueras de la ciudad, los seguidores de la oscuridad estaban llevando a cabo una misa oscura para revivir al conde malvado y darle eterna vida. Regaron sangre humana como sacrificio sobre sus restos, y a medida que lo hicieron, una ominosa nube de truenos envolvió la ciudad. De repente, un solo rayo atravesó el monasterio. En ese instante, Drácula, el príncipe de la oscuridad, regresó al mundo para empezar su nuevo reino del terror. Pero no todo estaba perdido. El sucesor de la familia Belmont, un hombre joven de nombre Simon, estaba determinado a liberar a la tierra de este terrible mal. Tomando el misterioso látigo dejado por su padre, se aventuró en el castillo de Drácula para enfrentar al conde solo. Sencillo. El elegido se enfrenta contra el mal. Bueno. Este juego, pues juego de Nintendo, va a ser complicadito.
Espero que no sea como el Mega Man, que es una vida y si no vuelve empieza desde el principio, aunque creo que esto te da la oportunidad de salvar. Bueno. Cambiarle play como el original, poquito mejor. Táctil. Ese tema se me va a venir encima. Pero bueno. Yo pensé que morir te mandaba para el principio. Esta ya no es tan tan jodida en ese sentido. Ya te quitan la mejora del látigo. ¿En serio? Sí.
Esta vuelta va a servir más. Las caras de medusa son odiosas desde el 1. Ni cerca, ni modo de culpar al lag. No, ahí sí me pega, ahí sí lo acepto, eso es mío. Aún no tiene vida. Y hay que quedar. Ah, ok, te manda desde el principio. Vale.
No sé, al menos no es como el Mega Man 1 que te mandaba al principio de, o sea, era como que tenía una vida y suerte. No. Por supuesto que eso estaba previamente calculado. Thank you.
No. No. Bueno.